Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia en esta tarde, que parece ser que se complica un poco en las posibilidades o facilidades para venir a esta, ya de antemano, interesantísima conferencia. Parece que hay una huelga de negro y se suma eso otro jaleo de la Navidad y las compras, totalmente. Doblemente darle las gracias por estar aquí. El presidente creo que está también de camino y pues en unos minutos esperemos que esté aquí. Bien, y por no hacerles esperar, porque si encima de que han tenido la amabilidad y la gentileza de venir, les hacemos esperar, pues está muy mal. Así que voy a proceder a presentar al conferenciante. Honorio Feito Rodríguez nació en Meras, Valdés, Asturias, en 1953, o sea que es muy joven. Estudió bachillerato en Madrid y más tarde se licenció en periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Su carrera profesional la comenzó de meritorio en el diario Arriba, pasando más tarde al semanario Servicio y al diario en Alcázar, incorporándose a la sección de reporteros. Ha colaborado en El Pensamiento y El Faro Astorgano, España Express, el diario Ya, la revista Panorama, la Gaceta de los Negocios, Dinero, el semanario Cambio 16, El Heraldo de Tineo, El Eco del Huarca, La Voz de Asturias y La Nueva España. Estos son de Oviedo, entre otras publicaciones. Entre los medios digitales, sus artículos han visto la luz en publicaciones como Asturias Liberal, Círculo Ahumada, Amigos de la Guardia Civil, y Colectivo Nacional, Amigos de la Guardia Civil, Dignidad Digital y vistazoalaprensa.com. Es autor de los libros Evaristo San Miguel, La moderación de un exaltado. Este, a todo el que quiera navegar, profundizar en esta época, pues debe leer este libro, no le queda más remedio. Yo creo que es el referente, ese clásico, que siempre que te metes a leer o investigar o enterarte de las circunstancias históricas concretas, en este caso, el liberalismo y demás, pues tienes que leer este libro. Este libro está editado por la Fundación Álvar González en Gijón en 1995. Fernández Capalleja, un soldado de regulares, editado por Partenón. Hay tres ediciones, por Multimedia Militar en el 2011. Esta es la biografía de un general, de Fernández Capalleja y Fernández Capalleja, que era natural de, ¿cómo se llama? De Navelgas. Me he olvidado en este momento, natural de Navelgas, y que fue director. Bueno, este hombre estuvo prácticamente casi toda su carrera militar, hasta coronel inclusive, en regulares. Llegó a mandar el grupo de regulares de Alucemas número 5, y fue el que, digamos, el que diseñó el cuartel de regulares de Alucemas, que era un auténtico palacio, del cual quedan lamentablemente las ruinas. Luego fue director de la Academia General Militar. Ahí yo lo conocí personalmente, yo era un niño, pero mi padre pues trabajaba próximo al general Capalleja. Y luego murió de general de división, era jefe de la división de montaña y murió en el Gómez Ulla, y cuentan que fue a visitarle Flem, el doctor Flem. Bueno, pues ese personaje tan interesante está biografiado por Honorio. También un buen trabajo. Es el Diccionario de Historia de España, editado por Aldebarán en el 2008 y patrocinado por la Diputación de Cuenca. Es un trabajo muy bueno este, ¿eh?
también lo recomiendo. 31 asturianos que dieron su vida por la libertad. Bueno, perdón, me incluyo la mitad del título. Getafe, 21 de julio de 1823. 31 asturianos dieron su vida por la libertad. Está editado por la Nueva Gran Piña en Getafe en 1991. Y el Madrid Militar, el ejército en Madrid y su territorio, 1813-1931, editado por el Ministerio de Defensa en el año 2006. Ha colaborado con la Real Academia de la Historia en el Diccionario Biográfico Español y como tertuliano en programas de radio como Punto de Vista en la Inter bajo la dirección de Eduardo García Serrano. Ha organizado y dirigido ciclos de conferencias sobre temas de historia de España. Recientemente ha sido condecorado con el nombramiento de regular de honor por el Grupo de Fuerzas Regulares. Bueno, ya no son indígenas. La I es de infantería ahora, no de indígena. Bien, Melilla 52, número 52. Es, bueno, como verán, pues está un hombre que muy relacionado, muy próximo a la vida militar y a los que en ella estamos. Es miembro de la Comisión Directiva del Consejo Superior del Centro Asturiano de Madrid y en el 2008 obtuvo el título de asturiano predilecto. Bueno, pues además de todas estas cosas, pues es una extraordinaria persona, bellísima y como persona estupenda. Es padre de familia con tres hijos, de los cuales uno está sentado aquí. Es doctor en medicina, ¿sabes? Y además de todo eso, pues es un buen amigo. Y creo que estas dos cosas, ser una excelente persona, un buen padre de familia y un buen amigo, creo que es más importante que todo lo que he leído anteriormente, con serlo también. Y pues yo ya cedo la palabra a Honorio. Y Honorio, estamos atentísimos a esta interesantísima conferencia, que de verdad hay personas que no han venido porque, bueno, porque las circunstancias se lo han impedido, pero que me han dicho que cuando los vea que les cuente, les haga un resumen. No obstante, se va a grabar, pues así, y se va a colgar con lo bueno. Estupendo. Pues, Honorio, chao. Muy bien. Decía un personaje al que yo admiraba mucho, aunque me separaba ideológicamente de él años luz, que si hubiera una sola persona dispuesta a escuchar, allí había una persona dispuesta a hablar. Pues en mi caso es ese. Yo veo las sillas vacías, es un mal momento, estamos en unas fechas previas a las Navidades. Cada vez es más complicado moverse por Madrid. Y bueno, pues hay una huelga de metro que también dificulta, es decir, que yo sé y estoy echando en falta amigos que sé que van a venir, pero no importa, estamos, los que estamos bien y vamos a intentar. Mi objetivo es que cuando termine mi charla todos ustedes piensen que les ha merecido la pena venir y que ha sido un acto que merecía la pena presencia. Dispongo de unas diapositivas cargadas de fotografías y de textos para guiarme un poquito sobre la vida de Eduardo Iglesias Portal. Tengo que decir también que están en la sala dos de sus nietos, por lo tanto no podemos hablar mal de él. Eduardo Iglesias Portal, ¿quién fue Eduardo Iglesias Portal? Pues les voy a desvelar enseguida el misterio. Eduardo Iglesias Portal fue un español, asturiano, de Luarca. Acaba de entrar el presidente del Centro Asturiano y yo le por favor, Valentín, antes de empezar el acto, vamos a concederle su sitio. No, pero por favor. Vale. Pues como les decía, Eduardo Iglesias Portal fue un asturiano de Luarca, de mi pueblo, que tuvo
la suerte o la dicha o, bueno, o que le tocó vivir una serie de acontecimientos importantes para él, con su persona, e importantes en la historia de España. Estos acontecimientos, de ellos quizá el más relevante, que es porque es por el que la gente lo recuerda, cuando lo recuerda, que no es desgraciadamente muchas veces, por haber sido el juez que presidió el Tribunal Popular que condenó a muerte a José Antonio Primo de Rivera. En el recorrido que vamos a hacer, vamos a hablar un poquito, vamos a empezar hablando de ese juicio a José Antonio Primo de Rivera y lo que ocurrió y la trascendencia que tuvo, para luego hacer una visión. Lo que pasa es que el contenido es muy denso y yo no voy a poder entrar en muchos detalles, pero vamos a hacer una visión de lo panorámica, digamos, de alguna pluma, ¿no?, como suele decir, de la vida del juez Eduardo Iglesias Portal. Y yo pido a los profesionales de la magistratura que me perdonen mi léxico, porque yo no distingo, sí distingo, pero a veces en el hablar no matizas bien si era juez, si era magistrado. Magistrado es cuando está en el Tribunal Supremo, evidentemente, pero yo me referiré a él como juez casi siempre, entre otras cosas porque el subconsciente me traiciona. La primera vez que yo oí hablar de Eduardo Iglesias Portal fue tras la lectura de un artículo del profesor Enrique de Aguinaga, un artículo que se tituló El Abrazo, publicado en el diario La Razón el 7 de octubre de 2003. En este artículo, el profesor Enrique de Aguinaga nos recreaba cómo fue el juicio de José Antonio. Podemos hablar un poquito del juicio de José Antonio. José Antonio Primo de Rivera era un líder, ya en ese momento, un líder que estaba, digamos, marcado, y que de hecho todos los historiadores coinciden en señalar, incluso líderes republicanos, que su muerte, fusilado el 20 de noviembre de 1936 en la prisión de Alicante, fue un asesinato en toda récord, irreparable. De esos asesinatos que ocurren en la guerra, también en el otro bando los hubo, por ejemplo el rector Alas en la Universidad de Oviedo, no había ninguna razón para fusilarlo tampoco. Bien, he dicho que el juicio de José Antonio se celebró en Alicante. Todo el mundo coincide en señalar que el juicio fue una farsa, porque José Antonio estaba condenado a muerte por el estalinismo. La orden de ejecución la trajo el ministro Rosenberg y se la entregó en mano al Largo Caballero, que evidentemente no hizo nada por evitarlo. Yo sé que entre los falangistas se discute mucho quién hizo, quién no hizo y quién pudo hacer. Yo no voy a entrar en ese juego. Lo que sí es verdad es que a mí el artículo de Enrique de Aguinaga me inspiró inmediatamente otro artículo, que fue El Abrazo, el primer gesto de reconciliación nacional. ¿A qué me refiero con el abrazo? Cuenta Enrique de Aguinaga que en el momento de serle comunicada la pena de muerte a José Antonio Primo de Rivera por el juez de Iglesias Portal, que era el presidente del Tribunal Popular, José Antonio se dirigió al estrado, abrazó al juez Iglesias Portal y le dijo: siento lo que comunica, os estás pasando. Es evidente que entre ellos había una amistad. Pero hay una cosa muy curiosa, y es que ese gesto sublime que dice Enrique de Aguinaga no figura en el segundo párrafo. Ustedes pueden leer los libros que se han dedicado a José Antonio y los libros que se han dedicado al proceso. No figura. Por lo tanto, alguien podría pensar, con cierta malicia, que este es otro de los inventos que los franquistas han creado para enaltecer aún más la figura de José Antonio Primo de Rivera. Sin embargo, tenemos un documento importantísimo, que es una carta que las hijas del juez Eduardo Iglesias Portal, en enero del 55, desde México, donde él está exiliado, escriben a Miguel Primo de Rivera, hermano de José Antonio, en ese momento embajador de España en Londres, pidiéndole que intercediera por su padre para que pudiera regresar a España. Por lo tanto, el gesto del abrazo, que niegan algunos, no parece que fue un invento de los falangistas, sino que existió. Dice Aguinaga que la primera persona que habla en el juicio de José Antonio, ustedes saben que se juzgó a José Antonio Primo de Rivera, a Miguel Primo de Rivera y a la mujer de este, Margarita Larios, Margot, ¿sabes cómo se la conoce? El juicio se celebró bajo la jurisdicción militar, tenía un jurado popular. Los jurados populares se habían puesto de moda en España, se habían autorizado en España en agosto del 36. Estos jurados populares estaban nutridos por personajes adscritos a los partidos y a los sindicatos del Frente Popular, por lo tanto era más que dudosa la interpretación que estos señores pudieran hacer. Lo que la ley decía y establecía es que un profesional debería estar al frente de ese tribunal. En este caso, viendo quién intervino en el juicio, tenemos que el instructor del sumario fue Federico Puto Ferrán. Si ustedes buscan un poquito sobre Federico Puto Ferrán, en Ferrán hay pues una mala versión de él, es decir, un hombre muy discutido, muy puesto en tela de juicio.
en aspectos personales, que yo no voy a citar aquí, y en aspectos bueno, personales de su vida íntima, quiero decir, y en aspectos que tienen que ver con su profesión. Parece ser que él necesitaba dinero, que era un hombre que quería cargos, para con esos cargos poder tener más ingresos y poder bueno, pues, satisfacer, digamos, los caprichos de su familia, que por visto gastaban lo que no tenía ni más. Bueno, yo no sé si eso es cierto, es de esa literatura que siempre se crea en torno a la figura de un personaje, pero lo que sí es cierto es que Federico Junto Ferrán cargó de por vida con ese juicio a José Antonio, y de hecho, al poco tiempo, Narciso Prieto se encargó de largarlo fuera de España, se fue de España, le dieron de baja la carrera judicial, Federico Junto Ferrán no lo llevó bien, amenazó incluso a la República con publicar unas supuestas memorias suyas donde aclaraba todos los temas relacionados con José Antonio y con el juicio a José Antonio, y sabemos que peregrinó desde Francia a Santo Domingo, de Santo Domingo a Estados Unidos, al final recaló en su pueblo natal, Arecibo, en Puerto Rico. No voy a decir más de él, creo que no tenía muy buena prensa y que Narciso Prieto se encargó de eliminarlo, pero vamos, de una manera bastante directa. El fiscal de la causa fue Vidal Gil Tirado, que es este señor que aparece aquí. Solamente voy a decir de él que la opinión que tenían sus amigos republicanos es que era un inepto. Así es que si hemos visto dos de los tres profesionales que intervienen directamente en el juicio de Antonio, pues falta la tercera figura, que es el juez Eduardo Iglesias Portal. Y lo primero que yo pienso, es un deducción, bueno, pues estos dos previos eran dos personajes ambiciosos, con ganas de escalar puestos en su carrera y con ganas de tener dinero y de hacer actos renombrados, pues el tercero en discordia debería ser igual. Y me pongo a buscar datos del juez Eduardo Iglesias Portal y descubro que apenas hay nada publicado en aquel momento. Lo único que había era una página de un cronista de Aguilar de la Frontera, pueblo de Córdoba, del que luego hablaremos, en el que relataba, pues, la vida de los personajes ilustres de la localidad. Y ese fue el, digamos, el reto. Me extrañaba que ningún falangista hubiera escrito, porque José Antonio se ha escrito muchísimo todavía hace poco, yo creo que el último es lo de Zavala, no sé si hay algo más posterior. Se han escrito muchas cosas de José Antonio, que nadie se hubiera tomado la molestia, porque junto hay mucha literatura de Vidal Gil Tirado, para qué contar, pero de los jueces Iglesias Portal apenas había nada. Y a mí eso me llamó mucho la atención, y yo pensé, qué cosa más rara. Y nos ponemos a buscar información que ahora les vamos a transmitir. Quisiera resaltar, estos son los dos párrafos de la carta que las hijas del juez Iglesias Portal, como he dicho al principio, enviaron a Miguel Primo de Rivera pidiendo que intercediera por su padre. Esta carta yo no la he podido localizar, ni esta carta ni la supuesta contestación que Miguel Primo de Rivera dio a las hijas del juez en torno a estas gestiones que ellas le pedían que realizara. Quien da noticia de esta carta por primera vez es el cineasta José Luis Sáez de Heredia, en un artículo publicado en la revista Teresa, una revista que editó la sección femenina entre los años 50 y 77, allá por el año 67, donde por primera vez desvela la existencia de esta carta y estos dos párrafos, que son muy significativos. Posteriormente, en un programa de José Luis Balbín, de la Televisión Española, de La Clave, José Luis Sáez de Heredia vuelve a sacar estos dos párrafos. Y sobre este capítulo, y voy a cerrarlo ya, tengo que decir que Enrique de Aguinaga me confesó que José Luis Sáez de Heredia, con quien tenía mucha amistad, había estado reuniendo mucho material para hacer una película documental sobre José Antonio, que había pedido a la familia del juez Iglesias Portal su participación en la película, una película documental, y que tenía una carta de una de las hijas, no me dijo de quién, en la que negaba la participación. Tampoco me dijo las razones por las que se negaba la participación. Nos ponemos a buscar los datos del juez Iglesias Portal, como digo, y entonces descubrimos varias cosas. Primero, el juez Iglesias Portal, cuando juzgó a José Antonio, no era un desconocido, era una persona que había tenido ya una cierta aparición en la prensa, que se fue intensificando los años previos al juicio de José Antonio. El primer caso en el que intervino, conocido, vamos a decir, fue el asalto al tren Correo de Andalucía. No tenemos tiempo para entrar en detalles. Esto ocurrió, pero hay aquí una cosa que me interesa destacar, que son las fechas. El 12 de abril de 1924, el tren expreso, que había salido de Madrid la noche anterior, llega a Córdoba, y la persona que tiene que recoger las sacas de correo, cuando llega al coche correo, no le abre la puerta. Entonces entra en insistencia, avisa a las autoridades, al final
La puerta se abre y se encuentra la macabra escena de los dos funcionarios de correos asesinados. Uno de ellos le había machacado la cabeza a golpes y al otro le habían disparado dos veces. Bueno, el juez de Iglesias Portal en ese momento era el juez del juzgado de instrucción, me parece que se llamaba el Departamento de la Izquierda, en Córdoba, y empieza a instruir las diligencias inmediatamente para configurar un sumario. Fíjense las fechas porque esto es muy interesante. El día 12 de abril de 1924 era Sábado Santo. Es el momento que se descubren los cadáveres. El domingo, día siguiente, el gobierno, que es ya bajo la dictadura de Primo Rivera, el directorio militar, se reúne de urgencias para presentarle al rey una orden, que es esto que publica la Gaceta de Madrid aquí, y en esta orden lo que dice el gobierno, lo que le pide el gobierno al rey que sancione, es una orden por la cual todos los actos de delincuencia que conlleven delitos de sangre, utilización de armas y demás, que pasarán a la jurisdicción militar. Además, no sé si ustedes lo pueden leer, yo creo que no, porque es muy pequeño, pero bueno, lo que viene a decir por ahí es que se considerará culpables a los directamente implicados e igualmente culpables a los colaboradores, que se considerará consumado cualquier hecho que haya sido frustrado, que no se haya llegado a cometer. Es decir, es una orden bastante dura. Y de hecho, todos sabemos que los principales implicados en este asunto fueron ejecutados enseguida. De los cinco que había implicados, cuatro porque uno se suicidó al ser descubierto. Pero lo más importante de esto, nos da muchos datos acerca de la personalidad de Iglesias Portal. Porque Iglesias Portal es el juez que instruye el sumario, vamos, que hace las diligencias primeras. Pero estamos hablando de que empieza el día 12 y el día 14 ya existe una orden publicada en la que se le dice que entregue ese material a la jurisdicción militar. Ahí se establece un tira y afloja entre el juez y el directorio militar, que va a durar 13 días. 13 días, o sea, no es de un día para otro. Al final, el día 25-26 de abril, él entregará todo lo que tiene a la jurisdicción militar y, bueno, ahí se termina, aparentemente. Porque uno de estos ministros, que no sabría precisar quién es, el general Valle Espinosa, ministro de Relaciones, envía una carta al subsecretario de Justicia quejándose por la actitud del juez. Y la carta es muy curiosa porque dice: no entendemos cómo el juez, no cita nombre y apellido, simplemente el juez, se ha negado a cumplir las órdenes, y argumenta con dos cosas. Primero, y se entiende aún menos, dice, cuando estamos en estado de guerra. Pero aunque no fuera así, dice la carta, aunque no fuera así, los hechos ocurrieron entre las estaciones de Aranjuez y Alcázar de San Juan, por lo tanto no correspondía a este juez abrir las diligencias previas. Bien, todo esto, ¿qué nos viene a decir? Nos viene a decir pues, que el juez, esos días, evidentemente, esos 12, 13 días, el juez es figura en todos los periódicos de Córdoba y también en los de Madrid, se puede percibir perfectamente los dos mensajes contradictorios en la prensa de Madrid con la prensa de Córdoba. Pero el juez es una persona que sale en los periódicos, que habla con los periodistas, siempre bajo esa prudencia que la gente del derecho tiene para los periodistas, que siempre nos gusta saber hasta el último detalle. Pero el juez es un hombre mediático en ese momento, es un hombre que está en los medios, que se habla, no hay televisión, no hay cine. El suceso conmocionó a la opinión pública española, pero fue tremendo. A una opinión pública, a una sociedad que venía sufriendo la violencia tiempo atrás por diferentes causas. El directorio militar se lo toma como una cosa personal, porque lo que intenta es aplacar un poco los ánimos, castigar a los culpables de lo que efectivamente va a pasar. Pero me quedo con ese rasgo del juez, de mantener su personalidad sin dejarse intimidar, digamos, por lo que la fuerza que en ese momento podía tener un gobierno militar en una dictadura militar. Esto fue en el año 24. En el año 32, el 10 de agosto, el general Sanjurjo quiere dar un golpe de Estado. Está molesto, le han destituido como director de la Guardia Civil, le han nombrado director general de Carabineros, pero además está molesto por las circunstancias que han ocurrido en Castil Blanco y en otras localidades, en Arnedo, y bueno, él decide dar un golpe de Estado a ver si cambia la cosa. Los sucesos tienen lugar preferentemente en Sevilla, en Madrid y en Alcalá de Henares. El juez Iglesias Portal en ese momento ya, creo que es magistrado, ya está en el Supremo, y le encargan instruir el sumario sobre los sucesos ocurridos en Madrid y en Alcalá de Henares. Aquí no hay ningún acto de rebeldía, iba a decir. Aquí lo que hay es que probablemente es donde él conoce personalmente a José Antonio Primo de Rivera, porque José Antonio Primo de Rivera estuvo encausado en este intento de golpe de Estado de Primo de Rivera, de Sanjurjo. Parece ser que él estaba en la calle, pero no alborotando, sino para recibir el cadáver de la duquesa de Fernán Núñez,
Pero bueno, fue detenido y le cargaron este tema. Él salió sin cargos, y no tuvo mayor trascendencia. Pero este es otro suceso que también en los periódicos y en el día a día lleva al juez Iglesias Portal, magistrado, a estar en ese momento en los periódicos. El tercer suceso, ya nos vamos acercando, estamos en julio del 36, 13 de julio del 36, ese es el asesinato de Calvo Sotelo. No vamos a entrar en los detalles de lo que ocurrió. Se forma un tribunal especial, a ver si no pierdo las notas porque tengo una memoria fatal para los nombres, y en ese tribunal especial se nombra al juez Iglesias Portal, se nombra a otro señor que era el secretario, no sé, tengo por aquí el nombre, tampoco importa mucho, y al oficial, que ese sí se llamaba Emilio Macarrón. El suceso que tiene que ver aquí, esto ocurre el 13 de julio del 36, es que durante la elaboración del sumario, hacia el día 25 de julio, que también era sábado, a eso de la 1:45 de la tarde, un grupo de milicianos vestidos con monos azules y con correajes y con fusiles, llegó a las dependencias del Tribunal Supremo exigiendo ver al juez y ver el sumario, porque tenían cosas que decir o tenían cosas que ver o comprobar. El que parecía el jefe de todos ellos se presenta como el jefe del sector del Este. Aquí ya estamos en guerra. Lo que pasa es que todos sabemos que el gobierno de la República tampoco aceptó la situación de golpe de Estado del alzamiento nacional hasta el pasado ya un tiempo. Al principio pensó que se trataba de otra algarada militar que acabaría sola, pero ya la cosa iba más en serio. Bien, intimidaron a los dos porteros, consiguieron penetrar, fueron conducidos a la sala donde estaba, porque el juez no estaba y su secretario tampoco, estaba el oficial. Consiguieron llegar a la sala donde estaba el oficial, me imagino, y es fácil imaginar la escena, le intimidarían con los fusiles. De hecho, me contaba uno de los nietos del juez Iglesias Portal que, como consecuencia del debate y de la bronca, alguien golpeó con la culata del fusil el suelo y arrancó una esquirla de la baldosa de mármol, que todavía se conserva en el Supremo. Yo no la he visto, pero todavía parece ser que se conserva. Bien, el pobre Emilio Macarrón se ve desbordado por esa fuerza y saca el sumario, y el sumario le es arrebatado, lo meten en una cartera y se lo llevan. Es decir, robaron el sumario. Pero en la saleta donde estaba Emilio Macarrón quedaron dos milicianos custodiando a los porteros y al propio oficial. Una hora más tarde de estos hechos aparece el juez Eduardo Iglesias Portal, y no sabemos si en la puerta alguien la avisa o bien al entrar en la sala, cuando abre un poquito la puerta, alguien le avisa: señoría, no pase, que nos han robado el sumario. En fin, se establecería por allí una bronca. Él no se decide a entrar, está como discutiendo con ellos. En un momento determinado, uno de los milicianos le dice que pase. En fin, ahí están en ese dilema. Pero lo que hace él es cerrar la puerta y correr por el pasillo para refugiarse en la fiscalía. Uno de los milicianos sale tras él y, además, accionando el arma, debía intentar montarla para disparar, probablemente al cuerpo o probablemente al techo, no sabemos. Pero en ese momento aparece un personaje, Quirós, que por lo visto era un guardaespaldas del juez, y la presencia de este Quirós pone en fuga a los dos milicianos. Bueno, esto lo cuenta Jack Pearson en su libro La noche que mataron a Calvo Sotelo, con bastante detalle, y ahora hay una segunda parte que Gibson no cuenta, probablemente porque no la sabe, o probablemente porque no la ha visto después de publicar el libro. Dice que, como consecuencia de estos sucesos, el juez entró en una especie de abatimiento y pidió ser relevado de ese cargo de presidir ese tribunal. Lo que sabemos, por la familia que me ha contado a mí, es que Eduardo Iglesias Portal solía escribir a máquina y además utilizaba un calco para hacer una copia. Por lo tanto, el sumario efectivamente fue robado, pero la copia quedaba intacta, por lo tanto no fue difícil elaborar de nuevo el sumario. Respecto a los individuos que habían llegado intimidando y robando, se sabe que eran miembros de la motorizada. Como todos sabemos, era una unidad adscrita al Partido Socialista y armada hasta los dientes. Aún falta otro tema más. El juicio a José Antonio se celebra después del tema de, como todos sabemos, de Calvo Sotelo. Pero otro acto más que muestra la personalidad del juez de no dejarse intimidar ni por las autoridades militares en este caso, ni por las autoridades paramilitares, vamos a decir, en este otro caso, en plena guerra, ni por las autoridades de ningún tipo en el juicio de José Antonio, es lo que tiene que ver con el juicio al POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista. En los sucesos ocurridos en Barcelona entre los días 4 y 7 o 8 de mayo de 1937, Barcelona se convierte en el escenario de una
trifulca, sangrienta, entre partidos republicanos, unos adscritos a la República como tal y otros incluso críticos con la República. Es decir, de una parte la CNT y su brazo armado la FAI, la Federación Anarquista Ibérica, con los miembros del POUN, el Partido Obrero de Unificación Marxista, cuyo líder era este señor de gafas que tenemos aquí, André Unín. Y estos luchan contra los socialistas, los comunistas del Partido Comunista, etc. Cuando ya se consigue aplacar un poquito la cosa, el gobierno actúa, el gobierno presidido por el doctor Negrín, este señor actúa. Pero va a actuar de una manera parcial. No va a actuar contra los miembros de la CNT y de la FAI, porque es un sindicato muy implantado en Cataluña y en Barcelona, y lógicamente sería una medida impopular y le podría salir mal. Va a atacar a sus enemigos directos, que son el POUN. De nuevo, el estalinismo ha elegido unas víctimas y elige a los otros comunistas. Se dice que el PC estaba bajo la influencia de Stalin, mientras que el POUN estaba bajo la influencia de Trotsky. Bien, lo que va a ocurrir es que van a detener a la cúpula del Partido Obrero de Unificación Marxista poco después de los sucesos de mayo del 37, y la vista del juicio no se va a celebrar hasta octubre del 38. Pasan como 13 meses en la cárcel. En ese periodo de tiempo desaparece el líder André Unín. Yo creo que aquí recordarán dónde está Unín, en Salamanca o en Berlín. Esto es porque el Partido Comunista de España, y hay que entender que el Partido Socialista entonces está muy pegado al marxismo, está muy pegado al comunismo, desarrolla una campaña de descrédito de los miembros del POUN diciendo que eran espías de Franco y que trabajaban para la Gestapo. Por eso hacen la alusión de dónde está Unín, en Salamanca o en Berlín. Bien, cuando se va a celebrar la vista, la presión que ejercen desde el gobierno y desde el propio Partido Comunista contra los miembros del POUN es absoluta. A esa fecha se deben las famosas palabras que utiliza la pasionaria en los mítines, cuando la pasionaria dice: es preferible sacrificar la vida de 10 inocentes a que se escape un solo culpable. Creo que su propia definición habla del equilibrio moral de esta señora. Y otra de las presiones que se ejercen la ejerce el doctor André Unín, porque el doctor André Unín era un genio, un señor que no se le puede negar su inteligencia, pero era un vil esclavo del estalinismo. Llama a su despacho al ministro de Justicia de aquel momento, que era González Peña, el chileno González Peña, al presidente del Tribunal Supremo y al juez Iglesias Portal. ¿Por qué? Porque el juez Iglesias Portal en este momento era presidente del Tribunal de Espionaje, Alta Traición y Derrotismo, uno de los 4 o 5 jueces que van a intervenir en la vista del POUN. Lo que les dice André Unín es que quiere pena de muerte para todos los miembros del POUN, sin más. Debió haber una tensión tremenda en aquel despacho y en aquella reunión, porque al final Unín ya se contentaba diciendo: bueno, ustedes condenenlos a pena de muerte, que ya me encargo yo de los indultos, cosa que nadie creía, claro. Solución final, no tenemos tiempo para entrar en más cosas. Solución final, fueron condenados a 15 años de prisión por los sucesos organizados en Barcelona, y el tribunal sacó una nota donde decía: estos señores no son espías, son señores que tienen una dilatada carrera contra el fascismo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un rasgo más de que el juez Iglesias Portal no se dejó amilanar por las presiones surgidas de cualquier sitio. Entonces hemos aclarado un punto, y es que no era una persona que profesionalmente necesitara trepar, vamos a decir así, para alcanzar puestos de mucha influencia, sino que era una persona que intentó llevar una vida recta dentro de su profesión sin dejarse avasallar. El siguiente paso era descubrir... Están un poco cortadas porque este es un formato para Mac y entonces no es compatible con estos ordenadores, pero son un poco... Bueno, el siguiente paso era descubrir quién era... los temas, digamos, relacionados con su vida más personal. Y entonces aquí, pues yo me llevo una alegría, porque resulta que es un señor que había nacido en Luarca. Nació en Luarca el 25 de julio de 1884. Esta es una foto de Luarca del año 93. Yo entiendo que la fisonomía no cambió mucho, ¿no? Porque en aquellos años el pelotazo del ladrillo no andaba todavía muy fino. Así que esta es una parte de Luarca. Esto sería el parque, el ayuntamiento actual estaría aquí en la flecha, y esto es la zona que va hacia el puerto. Y el puerto estaría ahí. Yo me imagino que esta es la Luarca que él de niño correteó y conoció. Había nacido en Luarca en un año clave, que fue el año que el señor Alejandro Pidal decidió destituir al rector de la Universidad de Oviedo, Salmeán, un hombre muy querido, no solamente en la universidad, sino también en la ciudad,
Yo lo tomo eso como referencia porque como no hay un expediente académico, o si lo hay, yo no lo he podido encontrar todavía ante el juez de lesas portal, sospecho que como la Universidad de Oviedo sufrió en ese año una revolución que les llevaría a estar a la cabeza de la vanguardia intelectual en España, y sobre todo la Facultad de Derecho, donde coincidieron una serie de personajes irrepetibles como Rafael Altamira, como Álvarez Builla, el propio Clarín, entre otros, Joaquín Costas, estos eran personajes muy cercanos al krausismo, a la institución libre de enseñanza, y pusieron una serie de proyectos en práctica, como la extensión universitaria, que llevaron por muchos sitios. En fin, fueron muy reconocidos y muy admirados. Pues para una persona que va a estudiar la carrera de Derecho, era una buena referencia la Universidad de Oviedo. Yo no sé si el juez Iglesias Portal llegaría a estudiar la carrera de Derecho en Oviedo. Sí sabemos que se doctoró en Derecho en Madrid, en la Universidad Central. Pero bueno, vamos a ir viendo las diapositivas para no salirnos del guión. Bien, pues en esta Luarca nació, él era hijo, esta es una foto familiar no completa de todos sus hermanos, ni mucho menos, ahora explicaremos. Él era hijo de este señor, que era el maestro de institución primaria, Ángel, y de la señora Albina, que se dedicaba a sus labores. Los Portal eran una familia muy conocida en Luarca, eran farmacéuticos, este arrugado papelito que tengo aquí es un anuncio de un periódico, corresponde a una persona muy relacionada con él, Eduardo Portal Villamil, los Villamil, los Ochoa, los Albornoz, los Rico, los Portal, son ese núcleo de familias que en una sociedad, yo no me atrevería a catalogar si burgueses o pequeña burguesía o los puestos altos de la sociedad media, pero no sabría definir, pero que sí están en un bloque social, que están muy interrelacionados unos con otros, que se van incluso a celebrar matrimonios unos con otros, o sea, se van a enlazar familiarmente y van a mantener a lo largo del tiempo y actualmente, a mí la gente que más me ha hablado después de Iglesias Portal, que lo han conocido cuando eran niños o que han oído hablar en su casa versiones, como luego veremos, son personas relacionadas con estas familias. Bien, vamos a desvelar esta fotografía, este es el juez, esta es su mujer, hablaremos brevemente, Ana de Arcos Tisca, natural de Aguilar de la Frontera, que es este pueblo, se van a casar en 1913, esta es una foto del 20, tampoco creo que Aguilar haya cambiado mucho, ¿no? Más o menos se mantendría igual. Esta es la hermana, su hermana Teresa, este es el mayor de los hermanos, tenía como 20 años mayor que él, este señor, Ramón o Manuel, había estudiado la carrera de farmacia precisamente en Madrid. De este sí hemos encontrado un expediente académico. Y este es su hermano Ángel, que fue coadjutor en la iglesia de Santa Eulalia de Luarca y luego párroco de Navia, donde dejó un buen recuerdo entre los feligreses y entre las autoridades de Navia. Bueno, pues este es el juez durante su... Bueno, cuando estaba en Aguilar de la Frontera. Tengo que decir, porque hemos dicho que si no tenía ambiciones, ambiciones profesionales, en el aspecto personal, él se había casado con una mujer que era una rica heredera, que tenía una hacienda importante de olivos y temas relacionados con el campo. Por lo tanto, Eduardo Iglesias Portal no era un hombre que necesitara dinero, porque lo tenía en la familia, y no, tampoco necesitaba muchas cosas, porque hizo una carrera, digamos que exenta de estas maniobras que a veces utiliza la gente para trepar y para subir. Bueno, estas son diferentes fotos que no nos aportan a mí, pero vamos, fotos diferentes de su mujer después, poco después de la boda. Aquí está, me parece que en Luarca, aquí está Severo Ochoa. Tuvo una gran amistad siempre, Eduardo Iglesias Portal, con la madre de Severo Ochoa y con la hermana, Manuela, Manolita, siempre. Además, una relación de epistolar, vamos, de escribirse a menudo. Y en esta foto, vamos a Italia, que están aquí los nietos, este es otro juez, que es Jiménez Clavería, que sería consuegro de Iglesias Portal. Vamos a decir, antes de tocar el tema del exilio, algunas notas sobre su biografía. Desconocemos su infancia, intuimos que al ser hijo de un maestro de institución primaria recibiría las primeras letras en Luarca. Sospecho que estudiaría la carrera en Madrid, aunque lo que ha dicho de la Universidad de Oviedo era un motivo más que suficiente para haberse fijado allí, pero no lo sabemos. Y lo que sabemos de su etapa de estudiante lo sabemos por la prensa, curiosamente. Por ejemplo, que acabó Derecho Canónico y Político Español comparado con calificación de sobresaliente en el año 1902, que al año siguiente obtuvo sobresaliente y matrícula de honor en Derecho Penal y Administrativo, y que ese mismo año, 1903, se doctoró en Derecho en la Universidad Central de Madrid. En 1907 figura entre los opositores para entrar en la Judicatura. En 1908 obtuvo el premio, perdón, el,
empleo de juez, y un año más tarde era aspirante a la plaza auxiliar de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. Esto es muy curioso, porque cuando uno se encuentra esta noticia en un periódico, la tienes que relacionar necesariamente para poder trazar un perfil biográfico. Y entonces, no había por qué en Zaragoza, pues probablemente porque se convocaba allí, pero no sabemos si se llegó a presentar, tampoco sabemos si llegó a obtener esa plaza, parece ser que no. Pero ¿por qué Zaragoza? Es muy curioso. Porque uno de sus protectores, o su principal protector, que hemos visto en una foto anterior, no voy a darle para atrás por miedo a que se les cacharre esto, era Álvaro de Albornoz. Álvaro de Albornoz y Miniana, ministro en la República, en varios departamentos, y republicano convencido. Él iba un poquito de avanzadilla, era 4 años mayor que él. Joaquín Costa lo llevó a Álvaro de Albornoz a Zaragoza para dirigir un periódico que era La Correspondencia de Aragón. Entonces, al amparo de Álvaro de Albornoz, es probable que Eduardo Iglesias Portal pretendiera, bueno, porque le dijera, oye, pues preséntate que hay una plaza y tal. No parece ser que se llegara a examinar. Lo que sí sabemos es que en 1908, como hemos dicho, fue aspirante a una plaza en la Universidad de Zaragoza y en el año 10 obtuvo su primer destino como juez en el distrito de Becerreá, en Lugo. Entre 1810 y el 12 alterna entre Lugo y Castropol en Asturias y va a volver a Lugo y a finales de 1912 acabará en Aguilar de la Frontera, que es el pueblo que hemos visto antes. Él llega a finales de 1912 a Aguilar de la Frontera, en 1913 se va a casar con su mujer, es decir, que fue bastante rápida la boda. Y a partir de ese momento su residencia se fija, lógicamente, en Aguilar de la Frontera. Entre el año 16 y el 22 fue juez en distintas plazas y por una real orden del 18 de enero del 17 fue nombrado registrador de la propiedad, porque también había hecho esa carrera, en Puerto de Cabras, en Canarias. Claro, se creaba un problema, tenía que tomar posesión de la plaza. Entonces, paralelamente, otra orden le nombra, del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, le nombran oficial mayor. Ambos cargos eran incompatibles y la incompatibilidad la resolvió el rey pues con una orden diciendo que el registrador de la propiedad, el Eduardo Iglesias Portal, quedaba en excedencia indefinida. Por lo tanto, se libró de tener que ir a Canarias. Parece ser que esa segunda opción del registrador de la propiedad era un plan B que él tenía por si algún día lo echaban de su carrera de juez y bueno, no lo tuvo que utilizar. Y también parece que estudió la carrera de medicina, aunque no la llegó a terminar a falta de algunas asignaturas. Por lo que hemos visto, sobresalientes y demás, pues era una cabeza bastante... Bien, en 1920 fue nombrado presidente de la Audiencia Provincial de Ceuta, siendo destinado a Córdoba como juez de primera instancia del Distrito de la Izquierda, que es en el cargo que estaba cuando lo asaltó el tren Correo. Y en el 27 fue nombrado magistrado de entrada con el advenimiento de la República fue presidente de la Audiencia de Cádiz. Aquí ya bajo la tutela de Álvaro de Albornoz, que además lo llevaría también en el 31, en mayo del 31, a magistrado del Tribunal Supremo. En 1937 presidió, como hemos dicho, el Tribunal Especial habilitado por la Junta Depuradora de Administración de Justicia, actuando en Albacete y en Murcia. Bueno, estos tribunales me imagino que lo que trataban de ver es qué personajes del Ministerio de Justicia eran afectos a la República o no. O sea, que el perseguir brujas no es cosa de las dictaduras solamente. Y en mayo del 38 fue nombrado presidente del Tribunal Central de Espionaje, Alta Traición y Derrotismo. Al finalizar la guerra, el juez Iglesias Portal estaba en Barcelona, precisamente como presidente del Tribunal de Espionaje, Alta Traición y Derrotismo. Según me cuenta su familia, un coche se detuvo, de él se bajó un conocido y le dijo que se iban a Francia, y se fueron a Francia. Y ahora entramos aquí en un momento en el que no tenemos datos, tenemos unos datos, pero hay lagunas. Entonces, Menchu Fernández Labandera, que es una señora de Luarca, que lleva la asociación Viento del Norte, que por cierto me han invitado a dar esta conferencia el día 26 de enero allí en Luarca, Menchu tiene el apellido Portal, como el quinto o sexto apellido suyo, es Portal, es decir, está relacionado con la familia Portal. Y me contó lo que ella ha oído en su casa de niña. Voy a decir, es sobrina nieta de Severo Ochoa, es decir, que es una persona que está relacionada con estas familias, como he dicho antes. Y Menchu me da su versión que ella ha oído en casa de cuando era niña. Eduardo Iglesias Portal se encontraba en un campo de refugiados en Francia, junto a Luis Ochoa, hermano de Severo Ochoa. Luis Ochoa fue el primer alcalde republicano como en Luarca. Pues junto a Luis Ochoa, a Marcelino Rico fue director general de justicia en el año 36, había sido gobernador civil en Oviedo y en Vizcaya, y a otro personaje que ya no recuerda.
Entonces, Manuel Teifaros, que es este señor que vemos aquí, era un señor de Navia, de un pueblo que se llama Teifaros, y le asociaron el apellido, o sea, el nombre por apellido, el nombre del pueblo, que había hecho mucho dinero en México, tenía muchísimo dinero en Cuernavaca. Él era propietario de un hotel llamado La Selva, donde se filmaron unas escenas de una película bajo el volcán, basada en una novela de Malcolm Lowry, escritor inglés. Bueno, Teifaros se entera de que Luis Ochoa, al que parece ser que lo había defendido en algún caso anterior, está en un campo de refugiados y le dice: Luis, voy a pagar la fianza y te saco. Entonces Luis Ochoa le dice: no, pero es que no estoy solo, aquí hay tres amigos y nos tienes que sacar a los cuatro. Entonces, la versión de Menchu es: Teifaros paga la fianza, los saca y se los lleva a Veracruz. Y ahí ya no coincide con lo que yo tengo. Porque yo tengo declaraciones del propio Eduardo Iglesias Portal de cuando llega a México y hace la ficha para el Departamento de Migración y para la JARE, donde dice que él cobraba, es que con estas capas voy a ver el papel, no veo la pantalla, él cobraba un subsidio de 1.880 francos franceses en Francia, que supuestamente le paga la JARE. La JARE era la Junta de Ayuda a los Refugiados Españoles, que dirigía y mandoreaba el señor Indalecio Prieto. Entonces, sabemos por declaraciones de Eduardo Iglesias Portal que él, si estuvo en Francia, que estuvo porque lo dice, luego pasó a Orán. Curiosamente, Orán era un punto de destino de muchos refugiados españoles cuando la guerra estaba ya dando sus últimos coletazos. El último barco que sale del puerto de Alicante con refugiados españoles va destino a Orán. Además, hay una pericia que cuenta alguno de los que lo vivió en internet, incluso, que el capitán, que era un griego, tuvo que sortear la vigilancia de los barcos de la Armada de los Nacionales y dirigirse hacia Palma de Mallorca para luego virar y dirigirse a Orán. Que cuando llegaron a Orán, muchos españoles estaban esperando a sus familiares con comida, ropas, etc. Bueno, pues sabemos que Eduardo Iglesias Portal en algún momento fue evacuado de Francia y fue a Orán. En Orán permaneció un tiempo, no sabemos cuánto, y un día también fue, parece ser que detenido por las autoridades, le incautaron los papeles que llevaba, según su propia confesión, y no sabemos a través de qué medio y en qué momento llega a Casa Blanca. ¿Y por qué sabemos que llega a Casa Blanca? Porque él embarca en Casa Blanca en este barco, que era el Cuanza. Este es un barco que navegaba con un pabellón portugués, que sacó a miles de refugiados españoles desde las costas de Marruecos, sobre todo de Casa Blanca, y los llevó a distintos puertos del continente americano. El viaje tardaba unos 18 días. La familia Amézaga lo cuenta con todo detalle, también en internet, también se puede buscar. Parece ser que el capitán del barco ponía una pizarra todos los días con las noticias que se recibían de España. Esto ocurre en el año 41, porque el juez Iglesias Portal llega a México el 5 de agosto del 41 y el viaje solía durar unos 18 días. Parece ser que además estaba muy organizado este barco. Separaban a las personas que iban solas, hombres por un lado, mujeres por otro, para asignarles camarotes, y a las familias todos juntos. Y bueno, la travesía era más o menos pues como se podía esperar. Bien, a su llegada a México, lo primero que hace el juez Iglesias Portal es rellenar, pues lógicamente, la ficha del Departamento de Migración, y hace una solicitud a la JARE, a la Junta de Ayuda a los Refugiados Españoles, pidiendo una cartilla sanitaria y un dinero para atender unos gastos. Lo que va a pasar en México a lo largo de 18 años, más o menos, que es el tiempo que él está, pues hay también cosas que se conocen y cosas que no se conocen. Por ejemplo, mientras todo esto ocurría del viaje, aquí a la izquierda pueden ustedes leer lo que ocurre en España. El Boletín Oficial de la provincia de Cáceres publica que está en busca y captura por pertenecer al Tribunal de Espionaje, Alta Traición y Derrotismo. Esto fue un tribunal que movió muchísimo el interés durante los años inmediatamente después de la guerra. Las autoridades franquistas buscaron bastantes datos de este tribunal, que tampoco existe, vamos, no se conserva nada que se sepa, o si está algo, estará oculto en alguna cartapacio por ahí, en algún archivo. Y hay una orden del 25 de abril del 39 que le da de baja definitiva la carrera judicial. Pero bueno, todas estas cosas son siempre relativas, como luego veremos. Bien, aquí hemos puesto, estas son las fotos relativas a la entrada en Barcelona. Cuando él llega a México, sabemos que en un primer momento trabaja como asesor jurídico del gobierno de la República en el exilio. Y luego hacia el año 46, desde junio del 46 a junio del 47, durante un año, es asesor jurídico de la embajada
del gobierno de España, del gobierno republicano de España en el exilio. Bueno, esto es una embajada en la calle Londres, número 7, en la Ciudad de México, muy céntrica, es este palacete que se ve aquí. Pues esto es una de las cosas, pues bueno, que ocurren, pues ocurren a los españoles, porque esta embajada en realidad no era una embajada. Una embajada, aparte de otras muchas cosas, lo que se dedica es a gestionar un visado de entrada en un país. Esta embajada, pues, está representando a un gobierno que está en el exilio, pues no puede gestionarle ningún visado, para nada. En este equipo, en el que figura Eduardo Iglesias Portal, como, no es ninguno de estos, como asesor jurídico hay dos Álvarez Builla y algún otro que debe ser asturiano también. Bien, esta foto que he puesto aquí abajo, que he señalado, es un amigo de esta casa, este señor. Es Amaro González de Mesa, que en el año 77, cuando se normalizan las relaciones diplomáticas con México, Martínez Verducci, el embajador de ese gobierno republicano en el exilio, le hace entrega de las llaves de la embajada, de la sede de la embajada española. Es decir, en el año 77 se normaliza. Si por normalizar entendemos que a nivel de gobiernos, porque a nivel de pueblos, aquí vino Jorge Negrete, aquí vino María Félix, cuando Franco estaba vivo, es decir, que no se les negó la entrada en absoluto, a Ruza, el torero, y a México fue Manolete, que era muy admirado además, Carmen Sevilla, Lola Flores, se hicieron hasta películas en coproducción hispano-mexicanas en los años aquellos, es decir, que nunca se interrumpieron las relaciones entre los pueblos, pero sí, efectivamente no se reconocían a nivel oficial los gobiernos. Bien, sabemos que cobramos subsidio, el equivalente a los 1.880 francos franceses. Esta es una foto con su hija Dolores, me parece, ¿verdad? Y aquí tengo a Indalecio Prieto, la JAC. Este es un tema muy curioso, porque el primero que empieza a sacar el tesoro del Banco de España es Negrín. Negrín es el que da instrucciones precisas para sacar el tesoro del Banco de España. La Caja General de Recuperaciones, que era uno de los mecanismos de control, alerta, y el que está al frente de esa caja es un socialista, alerta del expolio que se está cometiendo. Negrín dirige ese tesoro, bajo cuerda, a Francia. Ni Rusia, ni Francia, ni México nos han dado cuenta nunca de ese dineral. Nunca se quiso hacer un inventario, porque Negrín decía que si se hacía un inventario y se filtraba la prensa, alguien podía reconocer una joya y lo podía reclamar. Entonces les iban a quitar el tesoro del Vita, es el barco que llevó el tesoro desde el puerto de Le Havre, primero a Cuba, a La Habana, donde allí tendría que subirse en el barco un agente de Negrín para acompañar al barco hasta Veracruz, pero allí no estaba el agente de Negrín, sabemos que fue de él, pero el patrón recibió instrucciones de continuar el viaje hasta Veracruz. Cuando el barco llega a Veracruz, Lázaro Cárdenas, que era otro corrupto, incauta el barco y le entrega la mercancía a Don Inda, a Indalecio Prieto. Y Indalecio Prieto hizo un gasto, o utilizó ese dineral en la medida que le pareció y en la cuantía que le pareció. Existen inventarios no muy detallistas de lo que se llevaron, pero hay un profesor del CEU San Pablo que ha valorado, y no voy a equivocarme en la cifra, que el importe de lo que se llevaron fueron 4.800 millones de dólares. 4.800 millones de dólares eran los presupuestos generales del Estado de España del año 1934, que no se llamaban presupuestos generales del Estado, se llamaban presupuestos generales. Es decir, los presupuestos generales del Estado de España del año 34 fue lo que esta gente se llevó. Este es el punto, y yo tengo que ser sincero conmigo mismo y con todos ustedes. Este es el punto que a mí todavía me crea un problema. Yo tengo una imagen del juez Iglesias Portal de absoluta honradez, y no digo que no lo fuera aquí también. Pero aquí hay un servicio que él presta al gobierno de la República en el exilio, curioso. Y es que, en un momento determinado, José Giral, que es este señor, presidente del gobierno de España en el exilio, de la República en el exilio, se queja a su ministro de Hacienda, Augusto García Trelles, de que ya no tienen dinero para mantener, esto es en el año 48-49, que ya no tienen dinero para mantener el estatus que habían mantenido hasta ese momento. Es decir, ¿a qué se dedicaba ese gobierno? Pues lógicamente a promocionar el régimen republicano. Y España, no vamos a decir que no, y España, pero dentro de unas connotaciones muy peculiares.
pero ya no tienen dinero para seguir. Entonces, Indalecio Prieto, que se está viendo un poco presionado y además era listo, intenta lavar su imagen sobre la manipulación de ese tesoro y le ofrece a Augusto Barcia la creación de una unidad, de un grupo que hagan un sondeo, que hagan una inspección sobre las cuentas de la JARE, de la Junta de Ayuda a los Refugiados Españoles. Había dos organismos, uno era la JARE y el otro era el SERE, el Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles. El SERE lo dirigía, lo manejaba este Negrín. Y además eran incompatibles. Si uno recibía una subvención de uno, no la recibía del otro. Bien, Indalecio Prieto vio la oportunidad y dijo, esta es la mía. Bueno, pues efectivamente se nombra una comisión en la que forman el juez Iglesias Portal, como miembro, como magistrado del Tribunal Supremo, Virgilio Botella, del Cuerpo de Intendencia de la Armada, y Gabriel Bonilla, su secretario de Hacienda. Esto nos llevaría horas de desentrañar, pero yo lo voy a resumir muy fácil. El informe que ellos emiten no lo firman conjuntamente, lo van a firmar conjuntamente dos meses después. Ya es significativo eso, quiere decir que ahí podría haber diferencias de criterio sobre el tema. Pero lo más importante y lo más fundamental, dicen, el informe viene a decir, o sea, todo está bien, pero no sabemos de dónde partimos. No existe un inventario, no existe un libro mayor, o sea, hay anotaciones de que a fulano le han dado 300 pesos para pagar una multa, de que a Zutano ha pedido no sé cuánto y le dan para poder vivir porque no tiene. Bien, hay anotaciones, pero no hay, no se puede hacer una inspección porque como no sabemos de qué cantidad partimos ni de qué cosas partimos, pues no sabemos hasta dónde llegamos. ¿Cuándo se forma el escándalo con el tema del tesoro del Rita? Cuando el gobierno de México, ya no con Lázaro Cárdenas, denuncia que se están fundiendo colecciones enteras de numismática de oro, únicas en el mundo, y cuando producen un destrozo en el patrimonio, porque entre las cosas que sabemos que se fueron eran mantos, el manto de la Virgen de no sé dónde, que llevaba pues no sé cuántas piedras incrustadas y no sé cuántos engarces de oro y plata y no sé qué, y todo eso lo van despiezando para ir vendiendo para tener dinero. Es decir, pero con la numismática es cuando el gobierno de México alerta. Y cuando se hacen unas obras de ampliación en Toluca, de una carretera, y se desecan unas lagunas, aparecen unas cajas procedentes del Rita llenas de tesoro, de dinero y de joyas y de cosas. Ha habido actitudes como la de Cipriano Mera, republicano, combatiente, albañil, que fue además un cargo militar importante en el gobierno de la República, que cuando se va al exilio vuelve a sus orígenes y trabaja de albañil en Francia. Y cuando le van a subvencionar, a darle dinero, él dice que no es honesto coger ese dinero porque ese dinero era patrimonio de los españoles. Parte del dinero que fue en el Vita no era de los marqueses y de los gente rica, era de gente humilde que había empeñado una joyita para tener un poquito de dinero y sacar del apuro a su familia. Bien, no tiene la culpa de esto Eduardo Iglesias Portal, que quede claro. Lo que yo no entiendo es que él hiciera esa gestión de dar el visto bueno a lo que había hecho Indalecio Prieto. Probablemente fue pues, un pago de favor, ¿no? A él le habían atendido, él había tenido cargos importantes. Nadie, todo el mundo no es igual, en ninguna circunstancia y bajo ningún régimen político. Y Eduardo Iglesias Portal era una personalidad, había sido una personalidad en la España de la República y lo seguía siendo en la España de la República en el exilio, evidentemente. Probablemente por eso él se prestó a hacer eso, no lo sé. Tampoco quiero decir que lo hiciera mal, sino simplemente que a mí me extraña, viendo la manera en que se había comportado este último trabajo, que fuera así. Yo creo que es el último trabajo que hace, evidentemente, al gobierno de España en la República, porque inmediatamente después se pone en marcha la otra parte, que es el indulto. Ahora voy a decir otra cosa que probablemente más de uno le va a sorprender. Una de las preocupaciones de Franco, incluso antes de terminar la guerra, fue resolver el problema de la población penal como consecuencia de la guerra civil. Es decir, el proyecto de Franco era el Movimiento Nacional. Lo que pretendía era incorporar gente a ese proyecto. Por lo tanto, no podía permitirse el lujo de llenar las cárceles de personas pasivas que comen, que gastan y que no producen. No es tanto, yo creo, el sentido económico de la cosa, sino el propósito de cerrar las heridas y empezar a construir un futuro. Este es un cuadro del Instituto Nacional de Estadística. O sea, oficial. Y aquí se ve la evolución de la población penal desde 1940, al terminar la Guerra Civil, hasta 1975, fecha en que muere Franco.
como vemos, la ley que juzgaba, la conducta de los españoles que habían participado en la guerra, en el bando republicano, era la Ley de Responsabilidades Políticas del año 39, y además tenía un efecto retroactivo desde el año 34, desde la Revolución de Octubre del 34. Ya sabemos todos que para muchos la guerra no empieza con el asesinato de Calvo Sotelo, sino con el intento de asalto al gobierno de la República por parte de la Revolución Socialista de octubre del 34. Esa ley, yo no estoy diciendo que no hubiera habido represión, ¿eh? O sea, no, hubo represión y fue muy dura, claro. Si alguien de la sala sabe de un ejército que gana una guerra, para inmediatamente ganarla, entregarle la victoria al derrotado y que se vuelva a poner en el machito, que me lo diga. Y entonces yo cambio mi argumento. Yo no conozco un ejército que haga eso. Por lo tanto, lo que hizo el ejército vencedor fue pedir responsabilidades a aquellos que habían empujado a las masas a una guerra. El decreto de indulto del 9 de octubre del año 45 anula la Ley de Responsabilidades Políticas prácticamente, no del todo. Excluye a aquellos, o sea, dice el decreto, se concede indulto total a los condenados por delito de rebelión militar y a otros cometidos hasta el 1 de abril de 1939. Y en este mismo preámbulo se hacía la salvedad de que no eran los mismos los que lucharon arrastrados por la pasión política y los que dirigieron y excitaron a las masas al crimen o cometieron actos que repugnan a cualquier conciencia honrada. Es decir, el decreto establece perfectamente las responsabilidades de cada uno. Es probable que ese decreto no tuviera una muy buena acogida, y a mí no me resulta difícil imaginar la situación que se debía de vivir en México, en Francia o en cualquier país donde hubiera refugiados españoles. Lógicamente, pensar la posibilidad del indulto, bueno, hay que valorar que los españoles refugiados allí llevaban 17, 18, 19 años fuera de casa, algunos alejados de sus familias, como era el caso de Eduardo Reyes Escortar, fuera de casa, deseando volver, pasar la página, volver, incorporarse y olvidarse de historias. Pero paralelamente los grandes líderes estarían alimentando, porque el venir era darle la validez al régimen de Franco. El no venir suponía, claro, seguir manteniendo las aspiraciones de la República, que ya estaban más que diluidas. O sea, es fácil imaginarse el escenario. Los grandes cargos pues estarían diciendo, no os fiéis, eso no es para fiarse, etcétera, etcétera, y creando un ambiente de desconfianza hacia el decreto. Pero lo cierto es que el juez Iglesias Portal, aquí hay también una confusión de fechas que es importante. El juez Iglesias Portal envía una solicitud de indulto el 8 de diciembre del 54, que le fue denegada en abril del 55. Entre tanto, se produce en el mes de enero, el 30 de enero, la carta firmada por sus hijas dirigida al embajador de España en Londres, que era Miguel Primo de Rivera, que había acompañado a José Antonio en el juicio. Y es muy curioso porque existen dos expedientes que juzgaron la actitud del juez Iglesias Portal inmediatamente después de terminar la guerra. Está bastante complicado para yo lo voy a resumir muy fácil. Son dos expedientes que, bueno, un juzgado inicia, el otro lo sigue, pero se inhibe, pero, en fin, es un problema. Pero al final, lo único que se saca en conclusión es que le van a multar con 4.000 pesetas, que eso es la responsabilidad que le achacan pues por su participación o por el cargo que tuvo o lo que fuera. O sea, una multa de 4.000 pesetas, que en la época era dinero, era muy poco dinero, es decir, no se le formó un pelotón de fusilamiento ni se le llamó para nada de ese tipo. O sea, es decir, que se ligó. Pero es que a Luis Ochoa me han contado un lugar que hace poco que también le condenaron a 4.000 pesetas, es decir, debería ser la sanción. El decreto del año 45, de octubre del 45, fue luego modificado en el 47, pero en realidad la modificación lo que hacía era ampliar el plazo para la presentación de solicitudes. Esto se establecía de la siguiente manera. Las solicitudes de indulto se hacían a través de las embajadas o de los centros consulados o centros de este tipo. El Consejo Supremo de Justicia Militar recibía las dos solicitudes a la vez, que era por partida doble, y automáticamente reclamaba a la Dirección General de Seguridad un informe y al fiscal también de la causa general un informe del solicitante. La noticia sobre los antecedentes que pudieran existir, pues se asociaba a esta solicitud y finalmente la Fiscalía Togada emitía un informe definitivo
y devolvía una de las copias a su origen. Bien. Hay otro dato, que no sé si se recoge aquí, no se recoge aquí, sí, pero bueno, están las fotos. Hay otro dato curioso que también es contradictorio, porque el juez envía su solicitud en diciembre del 54, pero este señor, que es Suárez de Tangil, conde de Vallellano, ministro de Obras Públicas, los acuerdos y las deliberaciones del Consejo de Ministros están prohibido reproducirlos por ley, parece ser. Bueno, el conde de Vallellano, yo no sé si violó la ley, yo creo que no, porque él lo que hace es publicar unas referencias en la revista Aportes, que dirige Julián de Mendoza, y en esa referencia, en el año 53, es decir, un año antes de que el juez envíe su solicitud, en esa referencia dice: Consejo de Ministros del 4 de diciembre del 53, Gobernación, Blas Pérez, que es este señor que hay aquí, falangista, por cierto, resulta el indulto del magistrado Iglesias Portal, que viene avalado por los hermanos Primo de Rivera, Pilar y Miguel, que juzgó a su hermano. Se discute mucho y se acuerda. A mi juicio, bien la divulgación de lo que se pide. Pero curiosamente, esto que está aprobado en el Consejo de Ministros... Primero, es un poco... No extraño, pero vamos a ver. Yo creo que un indulto lo presenta el ministro de Justicia, no el de Gobernación. Pero pongamos que pueda ser el de Gobernación. Pero lo más curioso es que, aunque se aprueba, aunque se discute mucho y se aprueba, no se llega a publicar en el BOE. O yo, por lo menos, no lo he encontrado. Tampoco sé si no se publica en el BOE, si tiene validez o no, pero esto ocurre un año antes de que el juez inicie su solicitud de indulto. Otra cosa que queda también para desvelar, ¿no? Otra laguna de estas que tenemos aquí. Hemos terminado la presentación. Yo lo que he pretendido dejar traslucir aquí es dos cosas. Primero, el juez Iglesias Portal no fue un títere en el juicio de José Antonio Primo de Rivera, que quizá fue, como he dicho al principio, el evento más importante en el que probablemente ha participado. Y que no necesitaban ni dinero, ni necesitaba, digamos, escalar puestos en su profesión para ser un hombre respetado. El juez Iglesias Portal regresó a España en el año 59, vivió en Aguilar de la Frontera, salvo una vez que me parece que me dijo uno de sus nietos que le habían tirado unos pasquines y tal, cuando vino, vivió 10 años en absoluta tranquilidad, solicitó su baja definitiva en la carrera judicial, se la concedieron y su pensión, tengo entendido. Nadie se metió con él y él no se metió con nadie. ¿Esto qué viene a decir? Pues que, bueno, que el régimen también colaboró en la repatriación de aquellas personas que entendía que no tenían delitos directamente y que por lo tanto podían vivir tranquilamente en España incorporándose a la vida diaria. Tengo aquí un pequeño aporte que avala un poquito lo que he dicho al principio sobre las intenciones del régimen de Franco de resolver el problema de la masa penal. Decretos y leyes que tienen que ver con la libertad condicional. La ley del 4 de junio de 1940, la del 1 de abril del año 41, una anterior orden de la Presidencia de Gobierno del 25 de enero del 40, la ley del 16 de octubre del 42, la del 30 de marzo del 43, una orden del Ministerio de Justicia del 31 de julio del 43, un decreto de la Jefatura del Estado del 17 de diciembre del 43. Todo esto es para aplicar la libertad condicional a las personas que estaban condenados por delitos. Lógicamente es una escala. Primero es a los que tienen penas de menos de 6 años y un día, luego los que tienen entre 6 años y 10, luego los que tienen entre 10 y no sé cuántos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, entre el año 40 y el 43 se publican toda esa batería de... Y luego los decretos de indulto, que son la orden de decreto del Ministerio de Justicia del 9 y del 26 de octubre del 45, por el que se concede indulto a todos los condenados por delitos de rebelión militar cometidos antes del 1 de abril del 39, salvo las excepciones de crueldad, violación, profanación, latrocinio, etc. Y luego una real orden circular del Ministerio del Ejército del 28 de septiembre del 42 y una orden circular del 1 de enero del 44, que viene a complementar toda esa batería de disposiciones. Bien, les voy a terminar diciendo que, por lo que me ha contado su familia, el juez Iglesias Portal era una persona muy aficionada a la lectura, que solía anotar en los márgenes de los libros que leía pues, sus consideraciones y nada más, que la vida a veces es así. Sí.
señor que tuvo cargos de responsabilidad y que pudo regresar a España sin, bueno, sin miedo, no lo sé, pero sin que le pasara nada, afortunadamente. Y nada más, muchas gracias por estar hoy. Por supuesto, alguna pregunta, pero que no se denota, porque... Si me lo permites, Honorio, yo por mi parte no es ninguna pregunta, sino darte las gracias por hablarnos de historia, y además nos consta que es fruto, pues, de mucho trabajo, de mucha investigación. Sabemos toda, conocemos tu laboriosidad, y realmente pues es de celebrar que vengas a hablarnos aquí de temas históricos que no aparecen en los libros, y menos aún si son los de Cataluña, ¿no? Como hoy nos decían en algún programa. De manera que enhorabuena. Muchas gracias, Valentín. Muchas gracias. Decía una vez Manolo García Linares, amigo y admirado gran artista, que a veces escribe la historia de los pueblos a través de sus personajes. Y en este caso, pues es verdad, mi trabajo es incompleto, hay lagunas, hay muchas lagunas que convendría desentrañar. Pero sobre todo, cuando yo empecé a buscar datos, como he dicho, de los libros exportables, que no había nada, nada más que una página, Aguilarenses Ilustres, que tiene mucho mérito porque ahí hablan de él, pero lógicamente había un gran vacío. Hoy hay un poquito más, porque ha escrito Aguinaga, porque he escrito yo algunos artículos. Yo escribí un artículo en la revista Altar Mayor con este mismo titular. Y bueno, y se va pudiendo encontrar alguna cosa más. Yo no desecho todavía seguir investigando. Yo he mirado Ministerio de Justicia, Ministerio Archivo del Tribunal Supremo, Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Archivo General de la Administración, Biblioteca Nacional, Archivo Histórico Nacional. No sé si me queda algo, pero seguro que en algún sitio todavía queda un cartapacio con datos y no se conserva un expediente completo. Se conservan, y a veces ocultos, no directamente por el personaje, sino por alguno de los casos en los que intervino. Y sería conveniente volver a revisar esas cosas. Se le cita en libros, hay libros que sí le citan en los libros. Era una persona conocida, es decir, cuando se fue al exilio era una persona conocida. Hay libros que hablan de los republicanos exiliados y lo citan. No he dicho, porque no he dicho muchas cosas, porque yo iba pendiente de la obra también y no quería alargarme mucho, pero en México además parece ser que trabajó también en la confección de un diccionario de personalidad de personas, o de un diccionario que hicieron los republicanos. Parece ser que también trabajó en los laboratorios órganos. No he dicho, por ejemplo, que cuando llega a México no habló de Teifanos. O sea, él, en la ficha en la que rellenó para la migración, él puso el nombre de José Cerdaín. La familia Cerdain, que es de Pola de Allande, era una familia que hizo mucho dinero, tenía plantaciones de café, incluso avionetas propias para sacar el café. Es decir, el mundo ha derivado. Antes era café, ahora hay marihuana. Bueno, pues esta gente tenía una flota auténtica y hicieron muchísimo dinero. Bueno, él da el nombre de José Cerdain. Yo he intentado buscar el vínculo y no lo he podido encontrar. Él da ese nombre como persona que puede responder por él en México. Pero no da el de Manuel Teifanos, que era un hombre muy conocido y además con mucho dinero. Se habla de Conchita Cernuda, familiar, y además había... Él tiene en México una... Él se preocupa por no desvelar su domicilio, o sea, él cambia varias veces de domicilio. Claro, cuando hemos hablado de las embajadas, todo esto lleva mucho tiempo, las dos embajadas, pero no vamos a creernos ahora que los enviados por el Ministerio de Asuntos Exteriores la embajada de España en México, la republicana, no era oficial. Pero paralelamente había un oficial donde estuvo nuestro amigo Amaro González de Mesa. Amaro a mí no me lo ha dicho así porque ellos no lo van a reconocer. Pero ¿a qué se dedican estos señores que trabajan? O sea, España, en el gobierno de Franco, consiguió que Costa Rica le permitiera crear un negociado que se llamaba Asuntos de España, que son los que verdaderamente ponían la estampita en el pasaporte del señor que venía. Pero claro, o sea, yo he visto mucho cine, o lo lógico es pensar que el que estaba poniendo la estampita también se daba una vuelta para ver lo que hacía en Tarrezo Prieto y lo que manipulaba al otro y qué fiestas organizaban y quién asistía y quién era, y todo esto estarían informando, como es lógico. Entonces, hay muchas cosas que no sabemos. ¿No? Bueno, una de las cosas que estaba diciendo es que lo que decía ese portal intenta evitar desvelar su domicilio, que lo hace con mucha cautela. ¿Eh? Y entonces, por ejemplo, me cuenta su familia que él recibía de vez en cuando una ayuda económica de su mujer, pero no se hacía directamente, probablemente pues para evitar un rastreo, ¿no?
sino que esta señora Conchita Cernuda, que era también una familia de asturianos establecidos en México con mucho dinero y parece ser que relacionados con el juez familiarmente, ella enviaba una transferencia a Luarca, a su familia, pero en un momento determinado es la mujer del juez la que envía ese dinero a Luarca, a la familia Cernuda, y paralelamente Conchita Cernuda le entrega al juez el equivalente en México. Y de esa manera no hay una transferencia internacional que se pueda rastrear. Se habla de otra señora, Teresa Iglesias, Santos, me parece que es el apellido, que por el apellido primero Iglesias puede estar relacionada, pero tampoco sabemos qué vínculo tiene con ella, si es que lo tuvo. O sea, hay muchas lagunas, hay muchas cosas. Pero bueno, lo importante es que de todo lo que protagonizó no quedó duda, porque de haber sido dudoso, bueno, todos los expedientes que se realizaron lo hubieran condenado a otra cosa. Condenaron. Yo creo que la sanción de 4.000 pesetas debería ser una sanción, digamos, para todo aquel que perteneciera a la República por el hecho de haber pertenecido y punto. A mí me gustaría estar aquí los miembros del juez, yo sé que no quieren protagonismo, pero es que pocas veces uno tiene familiares directos. Me gustaría que ellos también intervinieran, no preguntándome a mí, sino aclarando los errores que yo haya podido cometer. No, ninguno. Nos ha parecido a los dos una exposición extraordinaria, muy objetiva, y realmente le agradecemos el interés que ha mostrado por la figura de nuestro abuelo. Bueno, yo estoy agradecido. Qué bien. Pues nada, muchas gracias. Enhorabuena.